Hoy vamos al sitio de construcción con Bradley y el constructor. Hola, Digby, excavador. Por favor, cava una zanja para que pueda comprobar que la pala funciona. Digby entra en acción y rápidamente cava una zanja. Hola, Carla, grúa. Por favor, mueve esos bloques para que pueda comprobar que el brazo de la grúa funciona. Carla da vueltas y mueve los bloques fácilmente. ¡Hey, Lewis Cargador! Por favor, carga la tierra de la zanja en Debbie el camión de la basura. Y Debbie vuelca el camión. Ya está vertida toda la pila de tierra, señor, dice Debbie. Bradley mira alrededor del sitio. Parece que ya hemos completado el trabajo, dice. Es muy temprano por la mañana. Gary el camión de la basura está listo para ir a trabajar. Debbie el conductor y Henry el ayudante viajan con Gary el camión de la basura. A la calle principal. Hoy habrá mucha basura para colectar. Se detienen para que Henry pueda vaciar las bolsas de basura en el vertedero en la parte de atrás. Recogen una gran cantidad de bolsas de basura. Enseguida llega la hora de irse a casa. Gary y sus amigos están felices de ayudar a mantener la ciudad limpia. Iggy, el camión de helado, está haciendo sus rondas por el barrio. Todos los pequeños animales están escuchando las campanillas musicales de Iggy. Mientras Iggy baja por la calle, Empieza a sonar su canción favorita. Y Gui se detiene cerca de los pequeños. Empiezan a formar una fila muy contentos. Dana, la conductora, está lista para servir helados. El pequeño cerdo elige el de fresa con virutas. El pequeño ratón elige el de chocolate con obleas. El pequeño perro elige el helado de vainilla. Las tortugas gemelas eligen helados de menta. ¿Soy demasiado viejo para pedir un helado? Una anciana también está en la cola. Dana responde, nunca se es demasiado mayor para disfrutar de un helado. Después de todo, todos aman el camión de helado. Hoy, Sonny el oso y Roddy el coche van a la tienda. Sonny intenta no patinar por el camino de la entrada. Van caminando lentamente por las blancas calles nevadas. Roddy el coche no es grande y pesado como un camión. Roddy está atrapado. ¡Abran paso! Dice Fico el zorro. ¡Bip, bip! Dice Sally la quitanieves. ¡Ayuda! Estamos aquí en la nieve. Dice Sonny el oso. Estamos aquí para rescatarte. Dice Fico el zorro. Sally rápidamente despeja la nieve alrededor de ellos. Sally la quitanieves despeja todo un camino hacia casa. Sony el oso está muy agradecido por su ayuda.